La roca de Roswell, un mensaje del espacio exterior o una llave extraterrestre. Un objeto enigmático descubierto no lejos de uno de los sitios del accidente de Roswell se dice que posee algunas propiedades extrañas. ¿Es algún tipo de mensaje o una llave alienígena? En 2004, Robert Wright, el propietario de 56 años de un taller de carrocerías en Roswell, Nuevo México, salió a cazar. Poco sabía que tendría la suerte de encontrar un extraño artefacto que desde entonces ha sido apodado la Roca de Roswell. El 4 de septiembre, mientras exploraba un área remota como posible zona para encontrar una presa para cazar, Robert vio una pequeña roca cubierta de tierra. Cuando la limpió y notó los extraños símbolos tallados en su superficie, Robert sabía que había encontrado algo especial. Los patrones se parecían mucho a los que generalmente se representan en los círculos de las cosechas, dos lunas de media luna unidas en las esquinas. El señor Wright dijo que la roca había sido tallada tan perfectamente y que debió haber sido hecha por seres que eran claramente inteligentes y con tecnología muy avanzada. Debido a la proximidad a uno de los dos sitios del accidente de Roswell, la roca pronto se convirtió en el tema de acaloradas discusiones sobre su origen potencialmente extraño. Varios investigadores de OVNI han examinado el artefacto extraño e incluso apareció en un episodio de Ancient Aliens. Las pruebas realizadas en la roca de Roswell no lograron determinar si sus orígenes eran extraterrestres o terrestres. Si la roca es de hecho ajena, el hecho de que se encontró cerca del lugar donde un platillo volador se estrelló o fue derribado en 1947 podría significar una de dos cosas. Esta roca estaba a bordo del OVNI y logró permanecer sin ser descubierta durante 57 años, hasta que Robert la encontró o fue plantada en una fecha posterior por una tripulación alienígena diferente. Si este es el caso, podría significar que no somos tan diferentes, y la roca de Roswell podría servir como una especie de recuerdo para sus hermanos caídos. La especulación alrededor de la roca, que tiene un color chocolate, es abundante, con una de la teoría más popular que sugiere que es de hecho un mensaje extraterrestre. La roca posee extrañas propiedades magnéticas. Al inspeccionar los grabados, observamos que la roca presenta una media luna con un círculo más pequeño debajo. Esta imagen se refleja y ambos están rodeados y se superponen a un círculo más grande con cortes en forma de diamante. Algunos dicen que el círculo más grande representa un asteroide que volará entre la Luna y la Tierra, y que los alienígenas tenían la intención de dejar una advertencia críptica destinada a salvar a quien fuera lo suficientemente inteligente para descifrar el mensaje. Otros teóricos de la conspiración sostienen que el círculo exterior representa el Sol, y que el círculo más pequeño que contiene la Tierra y la Luna es el planeta Nibiru, y que la roca significa que se están acercando grandes cambios. Otra teoría afirma que las imágenes reflejadas podrían apuntar a la existencia de un universo paralelo, al que se puede acceder a través de un portal. En este caso, la roca podría ofrecernos una pista sobre la existencia de un agujero de gusano, sin abrir aquí en la Tierra. Pero aun si dejáramos de lado estas interpretaciones, la roca seguirá siendo enigmática debido a sus extrañas propiedades magnéticas. Bueno amigos, hasta aquí la historia de hoy. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir en redes sociales. Hasta el próximo video.